We want to extend benefits. We want to extend the solvency. And the Committee of Cognizance should be holding hearings on Social Security. Let's have a public discussion the way it should be out front. That's the way a democracy is supposed to work. Look in the mirror. Ask yourself if you feel good about what you're doing to your fellow Americans who haven't received an enhancement. en more than 52 years. Uno si usted es de las personas que ha estado esperando por un aumento a los pagos de la seguridad social, usted no va a querer perderse este video que tengo para ustedes el día de hoy donde el representante John Larson la semana pasada en una reunión del comité expresó su frustración por la falta de acción del Congreso para reformar las políticas de seguridad social, donde está pidiendo reformas, aumentos, mejoras y cambios en las reglas de la seguridad social, ya que hemos oído que si no hacen algo pronto habrá recortes para todos los beneficiarios. Y esto es muy frustrante, porque habíamos escuchado que el año 2023 sería el año de las reformas del seguro social, y hasta el momento... No hemos visto ninguna acción del Congreso. Y usted va a ver aquí directamente cómo el representante hace su reclamo por algo que debió haber ocurrido ya hace mucho tiempo. Y miren esto: este artículo recién publicado nos dice que este nuevo plan de seguridad social aumentaría los impuestos para estos estadounidenses. Y esto es haciendo referencia a esta misma legislación del representante John Larson, donde nos dice que la ley de seguridad social 2100 del 2023 fue una reforma radical propuesta a principio de este año, la cual buscaba abordar los desafíos financieros del programa, restableciendo los impuestos sobre el 1.8% de los asalariados que actualmente recaudan más de 400 mil dólares al año. Y nos recuerda que la seguridad social se encuentra actualmente en una encrucijada, que sin acción o intervención, la Junta Directiva del Seguro Social proyecta que para el año 2035 el programa podrá financiar solo el 75% de los beneficios programados, que si no toman acción ahora, Ahora habría recortes para todos los beneficiarios del Seguro Social, los nuevos y los que llevan tiempo en el programa. Y ahora está la Ley de la Seguridad Social 2100 del 2023, que fue presentada por el representante demócrata John Larsen en julio. Es un paso para asegurar el futuro del programa de jubilación clave de Estados Unidos y sería la primera mejora para los beneficios de la Seguridad Social en 52 años. Cuando este proyecto de ley fue reintroducido por el representante John Larsen en el mes de julio, yo compartí aquí con todos ustedes y dimos los detalles de cómo esta legislación reformaría las políticas del seguro social, incluyendo un aumento generalizado a todos los beneficiarios, asegurándose de que ninguna persona mayor retirada estuviera por debajo del nivel de pobreza, porque sabemos que actualmente hay muchos retirados ahora mismo que están muy por debajo del nivel de pobreza, aún recibiendo pagos del seguro social. Esta legislación estaría derogando la ley que penaliza a los servidores públicos retirados. Estaría mejorando el cola para que refleje el gasto verdadero que tienen las personas mayores y no este cola que utilizamos ahora mismo, que no da casi nada de aumento anual. Esta legislación recortaría los impuestos a más de 23 millones de beneficiarios del seguro social que pagan impuestos, a la vez que extiende la solvencia del seguro social por muchos más años. Pues ahora voy a compartir el video de Larsen para que lo vea por usted mismo. Así que quédese conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguno de los detalles de lo que dijo. Bueno, y si verdaderamente aprecia nuestras actualizaciones sobre el seguro social, yo les invito a que le den like a este video, se suscriban al canal si no lo han hecho y le den a la campanita de las notificaciones para que cada vez que yo suba más información del seguro social, usted inmediatamente la reciba. Así que sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Decir, uh, como mis saben, sobre la social él comienza diciendo como ya mis colegas conocen, tenemos que hablar directamente sobre lo que está pasando con el seguro social. That is the of this Él dice esa es la responsabilidad de este comité. We are the committee of cognizance with regard to social security. Él dice este es el comité que más tiene conocimiento en la materia del seguro social. Congress has not enhanced social security. In more than 52 years, y el Congreso no ha mejorado la seguridad social en más de 52 años. My colleague, who's always very good with numbers, let me remind him: 70 million Americans will be needing Social Security. Él dice, mi colega que bueno con los números, déjeme recordarle que 70 millones de estadounidenses necesitarán los servicios de la seguridad social. 70 million fellow Americans, and yet Congress has stood still and not enhanced Social Security since Richard Nixon was president. El dice 70 millones de compatriotas estadounidenses y sin embargo el Congreso se ha quedado quieto y no ha reformado la seguridad social desde que Richard Nixon era presidente de los Estados Unidos. El dice, no solo estamos sentados aquí y decimos que estamos tratando de ayudar a las personas mayores, parece una broma. 10,000 baby boomers a day become eligible for social security and the committee of cognizance should be holding hearings on social security. Él dice, más de 10,000 baby boomers al día se convierten elegibles para el seguro social y el comité de conocimiento sobre el tema del seguro social debería estar celebrando audiencias sobre la seguridad social. And talking about What you plan to do for it. Y deberíamos estar hablando de qué estamos planificando para hacer sobre ello. Our plan, we want to extend the solvency, we want to extend benefits, we want to make sure that the more than five million fellow Americans who get below poverty level checks now get uplifted. Él dice: Ya hemos presentado nuestro plan. Queremos ampliar los beneficios del seguro social. Queremos extender la solvencia. Queremos ampliar y aumentar los beneficios del seguro social. We want to make sure that we provide 23 million Americans a tax cut. Asegurarnos de que proporcionemos a 23 millones de estadounidenses un recorte de impuestos, porque sabemos que hay muchos beneficiarios del seguro social que pagan impuestos sobre su seguro social. We want to make sure that every single one of your districts who receive Social Security monies get enhanced so that we can help people on fixed incomes in this time of inflation. El dice queremos asegurarnos de que cada uno en sus distritos que reciben dinero de seguro social reciban una mejora para poder ayudar a estas personas con un ingreso fijo en esta época de inflación para poder utilizar el dinero localmente donde tendrá un mayor impacto entre sus hermanos compatriotas. These are family members. It is an embarrassment. Elise, estos son sus hermanos y hermanas. Estos son los miembros de su familia. Esto es una vergüenza. And a disgrace that in the United States Congress, we cannot address the nation's number one anti poverty program for the elderly. Elice es una vergüenza y una desgracia que en el Congreso de los Estados Unidos no podamos abordar el programa número 1 de la nación que lucha contra la pobreza para las personas mayores. I hope the American public is listening. There are solutions at the round table. Let me ask the audience. How many of you out there make more than $400,000 a year? Raise your hand. Él dice, espero que el pueblo americano esté escuchando. Y le pregunta al público, ¿cuántos de ustedes allá afuera hacen más de 400 mil dólares al año? Levante su mano. Funny thing about that. President Biden has said very simply, we can fix this issue by simply lifting the cap on people making over 400,000 a year. Él se sonríe ya que nadie levanta su mano y dice que este problema del seguro social se puede resolver simplemente permitiendo que esas personas que cobren sobre 400 mil dólares al año continúen pagando su parte justa de los impuestos al seguro social. Qué que se a todos en este país. Él sarcásticamente dice, wow, ¿qué estrés pondría esa ley a gran mayoría de las personas en esta nación? O sea, lo que está diciendo esto no afectaría a nadie, solamente a los multimillonarios, pero resolvería el problema. Del seguro social, reformaría el seguro social y traería un aumento generalizado para todos. Bueno, mi gente, pues ya lo pudieron ver, continúa la lucha para este aumento, esta mejora, esta reforma a la seguridad social. Y tenemos al representante John Lawson ahí en el Congreso, en este comité de conocimiento del seguro social, reclamándole a los congresistas, a los representantes, de que ya es hora de que ocurra un cambio. Déjeme saber qué usted opina sobre todo esto. ¿Acaso esto nos acercará más a ese aumento tan deseado por todos los beneficiarios? Del seguro social a esa reforma, porque no queremos solamente un aumento y después nos quiten por otro lado, sino necesitamos reforma donde cambien todas las leyes. Que aunque te aumenten por un lado, no te puedan quitar por el otro y te continúen dando los beneficios, ya sea de los cupones de alimento, ya sea de vivienda o cualquiera de estas otras ayudas. Déjeme saber qué usted opina en el área de los comentarios. Yo continuaré actualizándome la información para traérsela a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido.